Pues dando seguimiento a la tormenta tropical Franklin, primero que nada, comentarles que las imágenes que estamos viendo son las más recientes, ya es diferente a la que presentamos hace un momento. Ya se están dando lluvias fuertes en lo que es la zona de Pánuco, incluso Tampico está muy cerca de tener tormenta eléctrica en estos momentos. Ya llovió en algunos puntos del estado de Veracruz, sobre todo en las zonas costeras. Llovió fuerte también en la zona de Coatzacoalcos, pero lo principal en estos momentos es que ya se empieza a sentir las lluvias en el norte del estado de Veracruz, algo que habíamos comentado que se empezaría a sentir a partir de este día. Adicionalmente a esto, como todos nos pudimos dar cuenta, ya el viento del norte se ha estado presentando aquí en la región de Jalapa, y debo suponer que también en otras áreas montañosas del estado de Veracruz, algo normal cuando tenemos un ciclón tropical frente a las costas de Veracruz. Los datos más recientes del Centro Nacional de Huracanes es que a las 10 de la mañana el centro de este meteoro se encontraba a 230 kilómetros al noroeste del puerto de Coatzacoalcos. Ahí a 265 kilómetros al este-noreste del puerto de Veracruz. Los vientos máximos sostenidos se han elevado notablemente, 110 kilómetros por hora, con rachas de 130 kilómetros por hora, y llevaba un desplazamiento que creemos que no va a cambiar en las próximas horas hacia el oeste a razón de 20 kilómetros por hora. El mismo pronóstico no se ve bien ahí, pero ahí está también plasmado el pronóstico de trayectoria, pero se los comento. Lo más importante es que con el pronóstico de las 10 de la mañana es que posiblemente el vórtice, el centro, perdón, primero que nada, en las próximas horas, posiblemente al mediodía, ya tengamos un huracán. Es decir, que se debe a la categoría de huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 130 kilómetros por hora. Esto sería todavía sobre aguas del Océano Pacífico. El probable impacto... El probable impacto de este meteoro podría darse pues alrededor de la medianoche. La trayectoria dice que a la 1 de la mañana, pero lo tendríamos alrededor de la medianoche en un punto comprendido entre el puerto de Tuxpan y el puerto de Veracruz. Conforme se vaya acercando, lógicamente el cuadro de probabilidades del impacto de 60 los vientos máximos pues va a ser menor. Y que creemos que como todavía está sobre el océano, pues es probable que se acerque a la categoría 2, es decir, podríamos estar hablando que esté ingresando con vientos de 150 quizás mayores. Si son 152 o rebasa los 152 kilómetros por hora, ya es un huracán categoría 2. Pero bueno, vamos a pensar que esté entrando con 150 kilómetros por hora y con rachas posiblemente cercanas a las 180. Esto obviamente traerá como resultado un oleaje ya a partir de este día, primeramente del norte, bueno, Coatzacoalcos venía del sur precisamente por la propia circulación del fenómeno, pero tendríamos viento del norte, lo que es la costa norte del estado y en la parte central, que podría alcanzar rachas fuertes, y lógicamente en la zona de impacto pues va a tener los efectos de viento de huracán que podrían provocar daños si es en una zona habitable o habitada, a casas, principalmente desechamientos, algunas caídas de árboles, en fin, lo que puede traer como resultado un evento de esta naturaleza. Otro de los efectos es de que el oleaje se puede elevar significativamente. Se habla de olas de hasta 8 metros cercanas al centro del meteoro. Lógicamente, cuando entre el meteoro, pues obviamente podría tener afectaciones la zona de playa en la cual se encuentra. Y finalmente, lo más importante y lo que hemos estado comentando aquí, obvio que es importante la intensidad de los vientos justamente donde impacte el centro del meteoro. Pero para el estado de Veracruz y lo que comentábamos en la reunión pasada, es la lluvia. La lluvia ahora se estaría concentrando algo similar a lo que habíamos platicado, pero va desde el Pánuco hasta la región del Jamapa-Cotaxi. El día de hoy, en la noche a mañana temprano, posiblemente sea el periodo de 12 horas en los cuales se puedan presentar las lluvias más importantes. Si dentro de ese periodo estamos hablando de lluvias por arriba de los 150 a 200 milímetros acumulados en esas 12 horas, en estas cuencas, Pánuco, de Cazones, de Colunda, Nauta, Santla, Colipa, Atopa, La Antigua y la zona de Jalapa, posiblemente también el Jamapa-Cotaxi. Entonces son lluvias muy importantes. Recuerden que hablar de 300 milímetros implica hablar de 300 litros por cada metro cuadrado. Si eso lo convertimos, o más bien
lo multiplicamos por la superficie de una cuenca, pues eso explica entonces el porqué del desbordamiento de los ríos, en donde se pueden presentar o donde están previstos estas lluvias, pues obviamente son ríos de respuesta rápida. Entonces podríamos tener desbordamientos, ya la Comisión Nacional del Agua nos dio a conocer que es muy probable de que esto ocurra. Y aparte de esto, también lo que a Veracruz le ha provocado daños con los eventos anteriores. Los deslaves en estas zonas que también son susceptibles, los derrumbes o los deslizamientos de tierra.